El presidente de Colombia, el Duque. Tendrás que aceptarlo. Él es mejor. También es el presidente de Colombia. Así. Y así será. Durante 4 años. Pero el video de hoy no se trata de eso. No. Vamos a mostrar unos retos que hice con un amigo hace mucho tiempo. Mr. Pachequeuse. Bienvenido todos a los retos a ciegas. Espero que te diviertas. Nice, nice. En que tendremos que hacer el challenge consiste en que tenemos que hacer unos rezos sin primer reto es llegar un paso sin pegar, sin derramar el agua. El que más lo deje lleno ya pero si puedes tocar paso. ¿En paso o la jarra? Sí, en paso sí lo puedes tocar para saber dónde está al comienzo. Y ya, ya después no lo puedes dar. Ya lo estoy. Me di cuenta, escuché que no estaba regando. Pero no sigo. Ángela, dinos quién ganó. Al parecer Carlos, porque es el que menos lo ha regado. Sí, yo no voy a seguir. Es como que aquí suena cuando ya, güey, ya. ¡Pare, ya! ¡Ya! El primero que lo llenó fuiste, fue José. Sí, ajá. Nah, pero el que menos regó fue Carlos. O sea, aquí me... Se supone que era el que menos derramara o el que menos. El que menos derramara. Entonces ganó Carlos. Bueno, el segundo reto consiste en que mi amigo y yo tenemos que adivinar las cosas que nos traiga mi amiga Ángela. Así que Ángela es la que nos está grabando. Nos está grabando. Saluda, Ángela. Hola. ¡Holi! Es la que nos va a ayudar para a traernos las cosas que tenemos que adivinar. Así que Ángela, ven por favor. Ok. Le vamos a dar jengible. ¿Saben qué es? Esa cosa que pica. Que la utilizan para rebajar. Esto. Y un huevo. Ahí están y unos tontos. Necesito que te saquen la lengua. No, pero primero con las manos, pero. No. En serio. Ojalá no sean pillo. No, deja la mano. ¿No te la? Bueno, saca la lengua. ¿En serio? Saca la lengua. Ya me dio miedo. Saca la lengua. Yo qué le sé. Pero, rápido. Yo qué sigo la lengua. Bueno, abre la boca, Carlos. Ya yo la tengo abierta. Carlos. No. Me dio miedo. No, es primero porque si muere él, yo. No, porque son dos cosas diferentes. Yo ya descubrí. Sí. Abre la boca. Ay, Luis. Abre la boca. ¿Moriste? No, yo no quiero abrir. Es mío aceite. No, este no es aceite. Es aceite. Aquí está.
¿Qué? Eso era aceite. No. Salsa. No. Picante. Uno era picante. Porque uno era huevo y el otro es jengibre. El mío era huevo, ¿verdad? Bueno, amigos, el segundo reto consiste en que Ángela, la que nos está grabando, saluda Ángela. Hola. Va a buscar unos objetos y vamos a adivinar qué son. Y la otra está en un cartón y no la van. ¿Está en qué? En un cartón. Que no sea mierda. No, güey. Ven aquí. No le dejes caer. Es mierda. Espérense. Ahí está, la estás presionando, Carlos. Parece mierda. Es tierra mojada, ¿no? No sé, huélalo si quieren. Es mierda de gallina. ¡Esta madre, güey! Sí. Que Ángela va a coger algo y nosotros lo tenemos que pararnos a buscarlo. El primero que lo encuentre, gana el punto. Bueno, Ángela, ves. Ok, será. Era de mi iglesia. Esconder, vamos a esconder. Un foco. Vas a esconder el foco. Ángela, pero que sea nada más en la sala, ¿viste? Ok, comiencen. ¿Ya? Sí. ¿Ya te paraste? Tienes que ir diciendo. Van fríos. Ah, yo sé que es por acá. ¿Cómo va a grabarlo? ¿Ya estoy qué? Fríos toditos dos, pero super helados. Ahí, marica. Güey, las cortinas, güey. Yo también pensé que estaba ahí. Güey, las cortinas, güey. He llegado a la puerta. Sí, pero no. Yo estoy como. Caliente. Carlos, ¿estás para dónde va? Estamos encerrados. Hey, ¿cómo estás? Tibio, ni tibio, frío. Tibio. Tibio, José. Ahora. Fíjate. Estoy frío todavía. Carlos está caliente. Aquí hay un. Eso es un foco verde, ¿no? Está caliente, Carlos. ¿Y yo? Frío. Está para arriba. ¡Ay, lo encontró! ¡Anda madre! Okay. Ah, era ese bro. Era este, güey. Activado un tarro que no sé. Regresé. Uno, ya. Ya. Ay. Está muy. Ahora no puedo así. ¿Cómo estoy? Están tibios, ni tibio siquiera. Carlos está más cerca. Yo sé que te llegan a la mesa. Oye, güey, caliente. José, caliente. ¡Ay, frío un agua! Ya la encontró. ¿Ya? Sí. El que perdiera los retos iba a tener una penitencia. Y bueno, el que ganara también iba a tener una penitencia, pero como lo logré, si me entendí. El que perdió tenía que tomarse un trago de mi caldo. ¿De dónde la tiré? Sí, y el que gane tiene que bailar un baile que no me acuerdo también. Está famoso en internet. Bueno, el otro es que. ¿Quién perdió y quién ganó? Yo gané porque yo perdí el primer reto, que era de llenar el vaso de agua sin pegarlo. El segundo reto yo adiviné que era a poco. Este tercer reto lo ganó él porque él adivinó de dónde estaba un poco. Y el cuarto reto lo gané yo, entonces yo gané 3 y él ganó 2. Ay, genial, no me toca bailar. Ay, güey, mira, güey, ay, se re gusta mierda. Se re gusta, güey, así que. Agárralo, imbécil, si se lo lleva una moto. ¿Estás aquí? Sí, no, estás en... ¿Estás aquí?
Estás en la casa ajena, estás en casa. ¡Una moto! Con la moto, estás en la. Amigos, hasta aquí llega este video. Bueno, estos retos estuvieron pues marcados. Sí, a mí me hizo vomitar. Eso no salta en mi video, pero puedes expresar lo que siento hacia. Bueno, me dejaste la boca, coño. Dale, ya. Yo bailé como todo un putín. ¿Estás bailando? Ah, suscríbete a mi canal. Amigos, mira, mira, aquí está el video. Aquí ahí está mi canal. Y aquí está el video. Ajá. Sí. Y acá abajo está suscribirse. Ajá. Y dejar un like y comentar. No, no, ahorita, suscríbanse. Sí, suscríbanse. No, ajá, pero sí, y denle like allá abajo.